Empieza el segundo tiempo. Disfrútalo más con Budweiser, la cerveza que mejor pasa porque es más suave y refrescante. Budweiser se toma como ninguna. Seguimos aquí compartiendo en la mañana de Tays Sports de domingo, esto que es el otro partido, con Daniel San Martín, que es el organizador de un torneo, el primer torneo de squash. No me pidas que me acuerde de todo lo que se te ocurrió ponerle el nombre, pero eso, ¿se va a repetir el año que viene o no? Bueno, te cuento, el año que viene es el Mundial de Squash en Nueva Zelanda. Sí. Por tanto, yo creo que hay muchísimos jugadores internacionales que se van a querer ir para ahí. Pero sucedió algo muy interesante con este torneo, que fue, por ejemplo, la gente de Colombia nos pidió armar el mismo torneo con el mismo nombre, nada más que cambiando el nombre de la ciudad, en Colombia para el próximo año en mayo. Esto ya te diría que es un hecho. O sea, hoy nuevamente estuvimos en comunicación y el torneo se va a anunciar seguramente la semana que viene. Y por otro lado, la gente de San Pablo, que vino desde Brasil, también se sintieron totalmente asombrados con el nivel del torneo, el nivel de los eventos, todo lo que rodeaba al torneo. Por tanto, también nos pidieron armar el mismo torneo en el 2009. Yo creo que se pueden hacer dos torneos de estos por año. Ese es mi feeling, te diría, sobre todo dentro de lo que es América Latina, porque en Europa, Asia, Oceanía, bueno, y África hay ya muchos torneos de estos así de... Claro, una persona, entonces, máster no va, no se hace cuatro viajes. Exacto. Ahora, la mujer. Sí, exactamente. Acá hay algo interesante, que es para que no te eche tu mujer de casa, te vas con tu mujer al torneo. Sí. Entonces, acá arman algo así, ¿no? Es como que lo usás también como una excusa de... ¿Un porcentaje importante de gente vino con su mujer? Sí. Sobre todo los de afuera. Sobre todo los de afuera, los de Nueva Zelanda, los de Escocia, los de Irlanda, Estados Unidos, Canadá. Con lo cual tenés que tener armado un esquema para mujeres, digamos, ¿no? Exactamente. ¿También? Bueno, ahí pasaba justamente que los eventos sociales por la noche se generaba un muy lindo clima, digamos, para las mujeres, porque se iban conociendo de los distintos países y se armaban como una salida al día siguiente. Pero lo que pasa es que el torneo, claro, era tan intenso que también las esposas vienen para alentar al marido, ¿no? Entonces, bueno, pero se da un lindo clima. Daniel San Martín, que pasaba música, que jugaba al rugby, que sigue manejando IMAX, que eso viví, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna IMAX más? Bueno, ahora es que estamos, y ahora estamos para... No, en Argentina todavía no. Estamos ahí negociando en el interior. Pero estamos bien ya para Puerto Rico, estamos para abrir Costa Rica, se abrió Guatemala, estamos para abrir ahora dos en Bogotá, Chile se abren dos, Venezuela, en Caracas otro... Brasil estamos para abrir dos, así que ahí estamos fuertes. Daniel San Martín, vino aquí a compartir con vos y conmigo esto que es el otro partido. Bueno, y nos vamos, Yarapova. Nos vamos, se terminó, que rápido. Bueno, va a venir con otro peinado la semana que viene. Sí, la próxima, Andrés, de Glam, ponete las pilas. Listo, bueno, ¿quién ganó? Bueno, vamos, dale, juega. Ganador del domingo pasado, que se llevó el libro de TC2000, La Historia del Turismo Competición, con el simulador. Sí, pero la carrera es el 7 de octubre, acá en el Autódromo Gales. Es lo que respondió primero Eduardo Ulzurrum, de Ciudad de Castelli, Provincia de Buenos Aires. Saludo para todo Castelli. Antes de misa de 9 salimos con los avisos parroquiales. Tiene que ver con el TC2000, porque salen figuritas. No. Figuritas del TC2000. Y sí, tenía que estar. Tenía que estar. Figuritas del TC2000. Bueno, y hablando de ganadores y de juegos, tenemos a Alfred vestido con Columbia. Aquí la remera de Columbia. Bueno, lo que pasa es que Columbia fue la marca que me llevó a mi carrera más difícil. Al Sahara, ¿no? 230 kilómetros en 7 días, el maratón de Sables. Fui con indumentaria de Columbia y por eso la pregunta va para ese lado. A ver. ¿Cuál fue la carrera más difícil que hiciste en tu vida? ¿La tuya será? De mi casa al colegio, 3 cuadras, porque ahora subí a Libertad. Bueno, la mía fue Sahara. Para otro puedes echarle a los 5 kilómetros, o los 10 kilómetros, o los 2 kilómetros, o una carrera de bici. Bueno, el primero que contesta, ¿a qué mail? elotropartido@taysports.com.ar. Se lleva a remera de Colombia. Bueno, y ya para cerrar, le traje una perlita de Nike, de la mano de Nike. Ya todos saben, Agustín Pichot lanzó su línea de indumentaria, Try With Love, con unos colores muy particulares,
rosa, gris, un Agustín le gusta. Así que uno lo ve en la cancha y dice, wow. Y dice que macho, pero bueno, macho, uno nunca sabe. No, no dudamos, Agustín. Un tipazo, Pichote. No, un tipazo. La verdad que se rejugó. Dice que le gustan los colores rosas, que le transmiten paz, tranquilidad. Es más, dijo que si fuera por él, él lanzaría una pollera para hombres. Pero como sabes, no tiene mercado, no la lanza. Solo por eso. AP10. Jugado. AP10. AP10. No, AP9. AP9. R10 por Ronaldinho, que es otra de las celebrities con las que Nike hizo alianza para lanzar su propia marca de ropa, que tiene la parte deportiva y la parte casual. ¿Sabes que R9 también estaba? Ese año fui a Río de Janeiro y estando en Leblon me invitaron a bolichear y me llevaron a un boliche y me dijeron, te llevamos a lo mejor de lo mejor, este es el boliche de Ronaldo. ¿Cómo se llamaba? R9, hace 10 años. No. Bueno, y para cerrar le cuento que le traje... Un techito por si llueve. Como verás acá, Robert, si me tomás, tenés el loguito de Nike. Y si me tomás acá, te voy a hacer una cosa tremenda. Acá tenés el logo, espérame, el logo de Tiger Woods. Este es mi marido. Entonces acá tenés... No, este vuelve. Ahí tenés la marca de Tiger Woods con Nike, que es uno de los tantos celebrities. Te voy a ir contando más, tengo más historias para contarte sobre Nike y los celebrities que lanzan su propia marca de ropa. Bueno, la semana que viene, ¿no? Dale. LeBron James. LeBron James, Michael Jordan. Ya está, ¿no? Sí. Bueno, la semana que viene. Dale. Sofi, nos volvemos a encontrar la semana próxima aquí en Thais Sports, en esto que es el otro partido, a las 8 de la mañana, antes de misa de 9. Exacto. ¿Sí? Para que veas cosas que tal vez no las están mirando. Pero pasan. Chao, querida. Las siguientes empresas jugaron el otro partido con Claudio De Stefano: Puma, Grupo Orígenes, Lecoq Sportif, Budweiser, Fila, Mastercard, Capa, Arena, Megatlon, Merrell, Gatorade, Prince, Timberland.